Hola chicos, buenas tardes. Estamos de regreso para hacer las tareas, ¿verdad? Un beso para ustedes antes de empezar a hacer las tareas. Hoy hemos trabajado el número 11, ¿verdad? Pero antes de hacer las tareas, mi Magali les quiere recordar que vamos a trabajar el número 11 con decenas y con unidades. Recuerden que yo les dije que a partir del día del número 10 vamos a trabajar con la decena, ¿ya? Ahora sí. A ver, mi Magali tiene acá un conjunto de círculos, ¿verdad? Ustedes ya lo reconocen a ese conjunto porque ya vinimos trabajando con esas cantidades, con este círculo. Vamos a contar y recordar, ¿está bien? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 círculos, ¿verdad? Estos 10 círculos, 10 unidades de círculos se van a convertir en una de decena, porque es 10 unidades, una decena, la D de decena. Voy a poner acá, una decena. Recuerden que la decena es con la D, representa la D. Acá tengo otro conjunto, pero está con una unidad. Recuerden que son las unidades. Las unidades son los números que tienen un solo dígito. Y acá es 1, ¿verdad? Una unidad, una unidad. La unidad va a ir con azul, la U de unidad. ¿Eh, chicos? Ahí hay una decena y una unidad. También lo podemos contar, ¿sí? Todo junto, lo vamos a agrupar todos los círculos de este conjunto y este conjunto me va a dar una cantidad también. Y la misma cantidad que hemos sacado de abajo, pero ahorita primero les voy a explicar también por las cantidades y por qué representa el número 11, ¿sí? Porque si yo sumo 10 que hay acá, 10 más 1 también me va a salir 11. 10 más 1 es 11, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá está el número 11. El número 11 es el 1 con el 1. Los dos 1. 11. Voy a pasarle mi plumón, ¿está bien? El 11 es un 1 adelante y un 1 atrás. Tienen que ir juntos. Son dos dígitos esos números, así que ya no es un dígito, sino son dos dígitos, el número 11, ¿sí? Entonces acá hay una decena y acá hay una unidad. Y la decena le voy a reemplazar, chicos. Como acá hay 10, a la decena le vamos a representar con estos recuadros. Que está junto, que se convierte en una barra. Son 10 recuadros. Vamos a contarlo para que ustedes se den cuenta que la que dice la mami Magali es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ve? Acá hay 10. Entonces una decena se va a representar con una barra de color rojo, la decena, ¿ves? Esta es una decena, al igual. Acá tengo una unidad y le voy a representar por un recuadro celeste o azul también puede ser, ¿está bien? Yo no tengo azul, le voy a representar con un recuadro celeste. Entonces, acá tengo una decena, al igual que esta acá, ¿ves? Acá hay una decena, pero ahora es una barrita. Y una unidad al igual que acá una unidad. Y ahora, ¿qué voy a hacer con el tablero posicional, Miss Magali? En el tablero posicional vamos a colocar las decenas y las unidades. Por eso es que yo les decía que el tablero posicional tiene una U de unidad, que acá van las unidades y acá van las decenas. A ver. Vamos a colocar, voy a colocar unas barritas, ¿está bien? Esta es unidad y le voy a poner donde hay una unidad, donde dice unidad. Esta es una decena, porque este representa una decena. Le voy a colocar donde dice DDC, ¿está bien? O también, chicos, lo pueden hacer con números. ¿Cuántas decenas hay acá? ¿Cuántas barras? ¿Ah? No, ¿cuántas unidades? ¿Cuántas barras hay?
solamente una decena. Entonces también le pueden colocar el número. Acá pongo el 1 y lo regreso a la decena. ¿Cuántas unidades hay acá? Uno, misma Gaby. Uno. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está representado en el tablero posicional. Y el 1 con el 1 es el número 11, ¿verdad? Entonces, como hoy estamos trabajando el número 11, yo les quería explicar eso. Y así todos los números vamos a ir trabajando así. Hoy nos tocó trabajar el número 11. Ya vimos cómo vamos a representar en barras y en unidades, ¿verdad? Acá también tengo una recta numérica. Y acá vamos a sumar 10. 10, recuerden que es una decena, 10. Pero en este caso vamos a saltar hasta el número 10. Vamos a sumar 10 más 1, ¿está bien? 10 más 1. Ahora sí, vamos a sumar 10 más 1. ¿Cuánto sale? ¿Está bien? 10, voy al 10, ¿está bien? Voy al 10, voy al 10. ¡Ay, este plumón no pita! Voy al 10. Del 0, recuerden, vamos a ir al 10. Ya llegué al 10. 10 más 1. Le aumento 1. ¿A qué número llegué? Al 11. Al igual que este número que estamos trabajando. 11, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer ustedes en casa hoy día? A ver, chicos. Vamos a trabajar en casa una hojita, que también esta hojita va a ir adjunto al video, ¿está bien? Para que hay mamitas que lo puedan imprimir. ¿Qué van a hacer en la hojita? Acá van a sumar 10 globos más 1. 10 globos más 1 es igual a 11. Y acá también van a colocar cuántas decenas, en cuántas decenas se convierte en 10 unidades y cuántas unidades hay acá. Acá van a colocar el número. Luego, en este tablero posicional, le van a convertir a las 10 decenas en esta barrita, ¿sí? Lo van a representar en barras acá en el tablero, ¿sí? Y las unidades, que es la del círculo, le van a reemplazar por el cuadradito, que también representa a una unidad. Y acá van a colocar la cantidad de unidades que han colocado, que han reemplazado, y la cantidad de decenas. Los dos números juntitos van a ver y van a ver qué número les va a salir. ¿Sí? Acá en la recta numérica van a hacer la suma de la recta numérica y acá van a poner el número que está después o posterior al 10 y antes del 11. Y acá van a colocar el signo mayor, menor o igual, dependiendo a qué corresponde. Ya, entonces acá en los recuadros, en los cuadraditos van a escribir 11, 11, 11, 11, 11. Está bien pequeño, no le van a hacer grande. ¿Ya, chicos? Y abajo van a completar la secuencia de números. Yo les estoy poniendo ahí los números, pero ahí falta completar. Ustedes lo van a completar, ¿está bien? Así que mucha suerte, chicos, y hacer las tareas. Y un beso para ustedes. ¡Mua, mua!